Nos lo cuenta desde Paredes de Nava, en Palencia, Elisa Cardenal. Elisa. Eso es, aunque resulte paradójico. Gente que quiere venir a vivir aquí a los pueblos, gente joven para emprender su negocio, pero no tiene posibilidades porque hay casas que están abandonadas, algunas que se venden, pero no todas están en las mejores condiciones. O no se alquilan porque son de varios familiares que han recibido en herencia y no la quieren alquilar, o quieren seguir manteniendo para vacaciones, para segunda residencia, o simplemente porque los alquileres son muy altos. Y esa es la problemática que se están encontrando muchos jóvenes que quieren venir al pueblo que se ven obligados al final a vivir en las ciudades porque aquí no encuentran casas ni para alquilar ni para vender. Parece fácil asentarse en un lugar donde sus habitantes se van. Parece fácil encontrar una vivienda en lugares donde a priori las casas están vacías. Parece fácil hasta que nos ponemos a buscar. Llevo más de dos años buscando casa en el medio rural porque es donde tengo mi trabajo y no encuentro vivienda problema común más de lo que se piensa en pequeñas localidades de toda España. Hay muchas casas cerradas, pero es muy difícil acceder a ellas porque los precios que los propietarios ponen son muy altos o son casas que tienes que reformar enteras, nos escriben o nos llaman por teléfono de que quieren venir a vivir al medio rural, pero no tenemos casas. Encontrar casas en alquiler en los pueblos es casi imposible. No hay vivienda. Pero por ejemplo si hay ofertas de trabajo. Como Silvia, que acaba de abrir un negocio en su pueblo, vive con sus padres, pero quiere independizarse. La falta de vivienda habitable impide a muchos jóvenes hacerlo. Las casas que hay, pues a ello, sobre el precio que tienen, tienes que sumarle, pues que muchas, si son muy viejas, pues no pueden no llegar a tener calefacción, los desperfectos, las humedades. Al final son todo costes que tienes que sumar y el precio. ...sale muy elevado". El problema, dicen, es que por casas así... ...están pidiendo entre 70.000 y 80.000 euros. En principio se supone que es más barato... ...que vivir en Madrid o en Barcelona... ...pero nos estamos dando cuenta que a lo mejor no es así. Su plataforma ha conseguido que más de 100 familias... ...en nuestro país hayan encontrado vivienda... ...en un entorno rural... ...como en Avia de las Torres... ...un pequeño pueblo palentino de apenas 200 habitantes... ...donde Luis y Conso han encontrado un hogar. El alcalde nos ha dejado que es la casa antigua del médico nos ayudó también con el negocio nosotros en eso sí hemos tenido mucha suerte pero claro es que aquí esto es lo que pasa que es que vivienda en sí es que no es es la paradoja de la despoblación en España